deporte minoritario, una disciplina a descubrir, un ejemplo deportivo. La ciudad de Valencia, emblema del deporte europeo del pasado 2011, alberga, como ya sabemos, una cadena de eventos deportivos que se muestran al mundo. Sin embargo, en la tierra que cobija la familia del deporte se encuentran algunas disciplinas huérfanas del manto que ampara a sus deportes hermanos. Es el caso del lacrosse, un deporte que une a jóvenes valencianos y extranjeros. Valencia. Villena. Estados Unidos. Villena. Estados Unidos. Villena. Chiribella. Villena. Un deporte olvidado que, ante la ausencia de ayudas de instituciones y patrocinios, mantiene la llama encendida que alimenta la ilusión de los valencianos y extranjeros que lo practican. Bajo la custodia del Puente de la Alameda, el Valencia Lacrosse se reúne cada semana para practicar en una improvisada cancha sobre el suelo de cemento frente a la boca de metro de la estación de la Alameda. José Antonio Martínez nos explica el motivo. El principal problema es que, al ser un deporte, incluso aquí en la Comunidad Valenciana, no está reconocido como deporte. Entonces tenemos muchos problemas para encontrar pista, y cuando encontramos nos piden precios excesivos, que, teniendo en cuenta que somos aproximadamente 10-12 jugadores cuando entrenamos, es insostenible pagarlo. Pese al panorama adverso que atraviesan, el Valencia Lacrosse ha conseguido finalizar en la cuarta posición en su primera participación en la antigua Liga Española y ha logrado el subcampeonato en 2010. Actualmente ha abandonado la competición por los gastos económicos que supone su participación. Este año estamos contando en los entrenamientos alrededor de 6, 7 o 8 jugadores, 9 el entrenamiento que más hemos tenido. Porque tenemos muchos jugadores que están estudiando o que por motivos están trabajando fuera. El año que más conseguimos ser fue hace 2 años, teníamos 13 jugadores, nos inscribimos como equipo completo en la liga y nos quedamos en segunda posición. Otro de sus jugadores nos cuenta cómo hacen para conseguir el material. De hecho, como veréis, estamos aquí jugando en la Alameda con una portería manufacturada que no tiene las dimensiones ni la estructura necesaria. Con el material que nosotros mismos nos hemos pagado, jugando en un sitio en el que luego, cuando vas a jugar un partido, no es el que te vas a encontrar. El bote de la pelota no es el mismo en asfalto que en césped. La caída que vas a tener no es la misma en asfalto que en césped. Y simplemente a escasos 50 metros tenemos ahí unos campos de fútbol 7 donde cada día están entrenando. Con una hora a la semana nosotros nos valdría. El equipo nos confiesa los materiales indispensables que necesitan para practicar correctamente este deporte. Bueno, pues estas son las protecciones básicas para un jugador de lacrosse. Estos son los guantes principales, básico, porque los golpes se permiten directo sobre el stick y sobre las manos, pero como van cubiertas con estos guantes, que son bastante rígidos, normalmente no tiene por qué hacerse daño. Estas son las coderas. Muy importantes también, reciben muchos golpes en los codos y es una parte bastante que duele mucho del cuerpo. Pechera, por delante y por detrás, para las cargas, como placajes, como en el fútbol americano. El casco, pues nada, una de las cosas más importantes, y sin esto no se podría jugar. Si te llevaras un golpe en la cabeza con una pelota de estas, Javi, pásame la pelota. Las pelotas están hechas de goma maciza, botan mucho, y la verdad es que un pelotazo de una pelota de estas te deja un morado bastante grande un par de semanitas. El lacrosse, deporte multitudinario en otros países como Estados Unidos, pelea por hacerse un lugar en Valencia. Suizos, alemanes, suecos, americanos, polacos, holandeses e italianos ya descubrieron la magia del Valencia Lacrosse. Soy de Florida, de Estados Unidos. Estoy aquí para aprender español con Erasmus. Y un día, hace un mes, estaba caminando por el río y yo vi los chicos jugando lacrosse, y yo jugaba antes en los Estados Unidos, so quería jugar aquí también, y todos ellos son muy simpáticos y me gusta jugar con ellos. Esto es el Valencia Lacrosse, un equipo que lucha por sobrevivir para alimentar la llama de una disciplina olvidada en la tierra que vive y respira deporte.